Porque imagínate para que venga la gasolina acá, el transporte. Sí, porque allá por Puerto Montt antes estaban 4. Claro. 4 y 10. ¿Este es el centro? No, el centro está por allá. Thank you.
gracias por ir a visitar Europa, fíjate. Thank you.
hubiera creído. Porque también, o sea, yo no imaginaba que esa es la única como en otro mundo. No te imaginas que esto existe, a veces no te cabe en la mente, hija, eso es lo que a veces uno. Imaginarse las cosas cuando no crees que existen, cuando no has visto nada más que lo que lo de tu pequeño mundo. Visto, o sea, nosotros por lo menos sí hemos ido a Salvador y todo, y ya hemos visto eso, ¿verdad? Digamos partes de China y el paraíso y todo eso, pero algo así no, o sea, de que un pueblo esté así. Thank you.
es que, o sea, que la naturaleza lo permite que puedas hacer eso. Porque, por ejemplo, porque es de piedra. Entonces no sé cómo le llaman. La mujer que es de mala conciencia de sí. Acá esta pendeja es porque es más consciente de la naturaleza, sí. Y, o sea, es bien diferente al que está allá que va a viña, sí. Ajá, que se queda allá en el sí. Hotel. Gracias.
sol es un dios para nosotros. Mira, el sol pues, nos acaba, pero nos da vida, pues si toda la vida que existe acá es por el sol. Es por el sol, si sin sol aquí no hay nada. Entonces, yo creo que se cree la gran cosa, mía, que ve a la gente, a los indígenas, los ven ignorantes. Ignorantes, pues gente. Thank you.
Sí, papi. ¿No te acordás que nosotros vinimos de acá y vamos
alegría, te da alegría. Como si te hubieran unido. Ajá. Y ni siquiera, o sea, se conocen. Es como cuando digamos que tú conoces, bueno, es que para ti es más la experiencia, porque vos conoces a un salvadoreño y te sentís como que te puedes poner a hablar con él. Yeah. Y conocí a un chileno igual, pero yo le pregunto que de dónde son y todo. Yeah, porque cada vez que digamos veo a un digamos salvadoreño y yo le pregunto que de dónde son, y yo te dije que una vez estaba ahí en la tienda en la tienda no me dijiste. Yo estaba en la tienda y habían dos señoras y estaban comprando un montón de ropa. Sí. Como era ropa barata, antes estaban comprando un montón de ropa. Y las dos estaban ahí metidas hablando y tenía, y yo decía que estaban en El Salvador porque se les escuchaba. Ajá. Y decían, no, es que este es para su bote y este es para esto. Ah, pues. Pero sabéis que los hondureños también usan esa palabra. Sí. Cipote, sí. Y entonces, ya, y después yo le pregunto, ¿ustedes de dónde son? Y me dicen, oh, de Salvador. Y yo le digo, oh, papá de San Pablo. Me dicen, no, porque yo le pregunté de qué parte. Y me dicen, de Santa Ana. Pero me preguntaron por qué, como que por qué yo estaba preguntando de qué parte, si total yo ni iba a saber. Sí. Y después le digo, hola, mi papá de Salvador, de San Miguel. Y me dijo, oh, y me dice, da gusto ver uno de los nuestros trabajando. Sí. Así me dijo. Estaban comprando ropa porque gastaron bastante, gastaron como casi $400 en ropa. Sí. Pero me dice que estaban comprando ropa para mandar en caja. Oh. Ajá, que iban a mandar una caja para acá y que allá para todos los sobrinos y todo el mundo iban a mandar. No me digas. Y se veían dos señoras así como de campo. Sí. Casi no se ve allá, son venezolanos, ¿verdad? Son raros. Sí. Yo ahí en mi escuela sí hay venezolanos. Habla bien bonito. Sí, bien bonito habla, sí, bien bonito. Y dice la llama y todo eso. Sí, habla bien bonito. Yo había uno que estaba hablando y tenía como voz como de esas que eran las noticias casi. Ajá. Hablaba así bien bonito. Era de Venezuela. Son bien sencillos también, la mayoría de venezolanos no son. ¿Cómo?
dice? ¿Usted pensaba que veníamos todos? Sí. No, yo lo, mi preocupación era que no iban a caber todos acá adentro. O sea, no que venían todos. Y la otra gente de la empresa están hablando también. Yo dije, no, porque como está tan malo que para ir allá atrás está muy frío. Por eso, y dije yo, no van a caber acá de... ¿Y hasta dónde va, Cochrane? Sí. Oh, sí, esto lo han hecho porque cuando pasamos para hacia allá no estaba. No, sí, estaban esperando que le traiga el petróleo. Sí. Por eso estaban de fuera ahí. Ah, la sí. Conde. Lo único que aquí, ojalá que no encontremos a nadie de que venga para acá, porque aquí no pasan dos. ¿Usted vive allá en el pueblo, en la ciudad, cómo se llama? Cochrane. ¿Usted vive en Cochrane? Sí, ahí vivo. Y le puedo hacer una pregunta. ¿Ya? ¿El banco ahí está cierra hoy a qué hora? A las 2. O sea que no vamos. ¿Pero a ir? ¿Hay máquina ahí para sacar? Sí, hay cajero automático. Ah, ya. Oh, entonces, sí. A lo mejor y nos dice dónde está para no andar perdido ahí ya, preguntando. Ahí. Porque necesitamos efectivo. Ah. Y como aquí no aceptan tarjeta, es complicado, en ningún lado aceptan. Bueno, por lo menos en la gasolinera sí. ¿Ya? Aceptan tarjetas. Ah, claro, pero ahora los negocios ya también le trabajan con tarjeta. Ajá, más acá, pero acá, pero el Bill O'Higgins. Ah, no, o sea, ya olvide. Es de como allá no. Andaban conociendo Villa Piojín. Sí, venimos desde San Felipe, salimos el martes, miércoles pasado. ¿Ya? Y queríamos visitar, o sea, conocer toda la carretera austral. ¿Ya? Bueno, y lo hicimos, vamos de regreso. Ah, qué lindo. Ella es mi hija. Ah, su hija. Sí, no es mi esposa, no. No crees que soy un viejo de esos que anda con una niña. No, es mi hija. ¿Le gustó? Sí. ¿Sí? Qué bonito. Nosotros dormimos ahí en Cochrane. ¿Ya? Anteayer. Hace un viento acá o en la calle que me mueve el carro. Sí, creo que no, si hay viento temporal ahí. Sí. Estaba de lado en lado y estos días atrás vi un terrible calor. Sí, sí, claro. Si no, nosotros... veníamos en el calor. Ay, 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 pero si llegaba el débil. ¿Cómo se llama? Bueno, a la 1 de la tarde uno no podía salir ya, ¿no? Nosotros teníamos un campo ahí en el lago Vargas. Ajá. Ya. Así que yo todos los años vengo al campo. Sí. Vengo a cosechar de calafate. ¿Calafate? Sí, porque yo trabajo con mermelada. Ajá. A buscar el calafate. Sí, pero había demasiado tábano, entonces teníamos que juntar en la pura tarde. Si mi hermana me viene a estar ahí, que recién se había ido, porque no pasaba ni un vehículo y estaba esperando. Yo le dije, no, hasta ti no vayo a las 4 que me vaya en un bus por último. Ajá. Y si no pasa el bus, le dije a los chicos de la empresa, ¿ustedes me pueden llevar? Sí, dijo, pero lo vamos a las 5:30, 6 de la tarde acá. ¿Y por qué no le piso dedo a eso? Acaban de pasar un montón, todos los que se bajaron con nosotros en el transbordador ese. Venían todos cargados, dijeron que no podían llevar a nadie. Oh, ¿sí? Sí. Así que ya lo entendimos, le dije yo, no, déjalo, dije mi hermana así. Ahí, y se fue ella para el campo, llevó lo, porque hay que salir a caballo. Ajá. Ah, ¿usted anda a caballo también? ¿Se sube a caballo? Perfecto. O sea que usted guasa entonces, como dice. Con todo orgullo. Sí, pues sí, hay que hacerlo. Así que así sacamos nuestro. Yo le dije, anda, tienes más. Le dije yo, sí, aquí. Yo, ¿y quién? La suerte me la dio al tiro. Imagínese. Pasó usted, pero los chicos me dijeron, ay, toma una camioneta. Yo le dije, no, porque a lo mejor va
A mí como no me hicieron señas, pero yo la veo a usted medio, dije yo, esta señora tiene que estar esperando el bus porque los otros son trabajadores, dije yo, pero ella como que... Que estaba con su bolso ahí. Ajá, está con su bolso, dije yo, o sea que está esperando el bus. Así que agradecido, porque cualquiera no hace ese gesto que hizo usted de parar y volver a preguntar o hacer señas y yo venía acá. Ajá. ¿Cuántos buses pasan hoy? Muchos, ¿verdad? Estábamos esperando de Villa O'Higgins, ustedes que venían de Villa O'Higgins. No venía nada, nada. No venía nada. ¿Cómo dijo, no? Si el bus de Villa O'Higgins pasa luego. No, mentira. Ay, que de repente viene gente de Santiago. Ajá. A comprar mermelada. Sí. Y de repente llegan. Yo ni siquiera me acuerdo, me dice, señora, yo pasé tal año a comprarle mermeladita, ¿usted tiene? Sí. Sí. Oh, dice, y entonces ahora no es. Él le digo que ya pasa tanta gente que yo no le tengo, no le tengo. No, claro, es difícil, tan es difícil. Pero son tan ricas sus mermeladas y que nosotros la pasamos a ver si estaba otra vez. Va, imagínese. Sí, pues, así que ya, ahí yo le vendo, le hago precio, conversamos. Y me encanta porque está tan entretenido. La gente que viene de allá a comprar acá. Ajá. Y uno va haciendo cualquier cliente y conversando como es. A mí sí. Me encanta conversar con ellos, cómo es la vida de ellos en Santiago. Y que a veces tienen que andar con tanto cuidado. Yo digo, es verdad, lo miramos en la tele cuando le hacen los asaltos. Da hasta miedo. ¿Cierto? Da hasta... Sí. Nosotros acá vivimos en un paraíso, ¿no? No, es verdad, o sea, es verdad. Yo soy, bueno, yo no soy chileno. ¿Ya? Yo soy del Salvador. Pero mi esposa es chilena. ¿Ya? Y vivimos en Nueva York, allá nos conocimos. ¿Ya? Allá vivimos, entonces. Mi hija nació allá. Pero soy del en El Salvador también soy del campo, ¿sí? Entiendo lo que... Después de eso. Espero que no se le haya caído nada. Entiendo lo que usted dice de la vida del campo, porque yo soy del campo y a mí me gusta el campo. Yo no, la ciudad a mí, para mí no, que no existiera. ¿Ya? Yo soy feliz así. Y vemos mucha televisión y de TVN allá y se ve todo eso que pasa en Santiago. Sí, terrible. Ajá. Eso, cuando la gente me pasa a comprar mermelada, estamos hasta una hora a veces conversando con ellos la vida que nosotros vivimos y que nosotros todavía acá estamos viendo que no estamos contaminados. ¡Claro! Los frutos son totalmente naturales. Y por eso es que viene mucho turista, mire, porque estas cosas que se ven acá, ¿ya? Esto ya no existe prácticamente en ningún lado, solo aquí en estas partes de Chile. O sea, toda esta belleza natural que todo está así como estuvo hace 100 o 500 años atrás, está igual. Ya no se ve porque ya todo, en todos lados que usted vaya, ya está contaminado. La ve como... Claro, ni que usted, así como vamos aquí nosotros y conocimos todo esto, pero a mí me encanta sentarme a ver. Ajá. Y me meto a la región de Aysén, que aquí van a hacer, qué están haciendo, para dónde van y toda la cuestión. Ajá. Sí. Claro. Bueno, y eso de la hidroeléctrica que querían hacer, ¿es por acá o es más al sur? Esto es aquí. Allá más allá le voy a mostrar dónde la iban a hacer. Ya, nosotros nos pasamos media hora, pero más o menos está el cerro donde está el saltón del Baque. Ajá. Pero esa ya no va allá. Ya no. Ojalá que no. Había gente de acá que quería que la hagan nomás, que iba a tener mucho más plata, que iban a tener mucho más plata. Ajá. Pero
mucha gente, están protestando que no querían la hidroeléctrica, sí, acá. Por lo mismo, pues. Porque pierde la, pierde lo... La belleza, ¿sí? La belleza, claro. Sí. O sea, lo natural se pierde. Claro. Porque una vez que usted pone una represa, ya los pescados ya no pueden hacer lo que hacían antes. Sí. Recorrer todo el río. Todo eso, aquí, no. Mira, aquí salen salmones y esta... Sí. Y este, donde vamos pasando aquí, se llama Cerro el Bajo. Este. Este. Porque mi papá me contaba que aquí había un vasco. Ajá. Un hombre chiquitito llamado Vasco. Era de... Dice que aquí en este cerro no pasaba nadie realmente para allá. No. Porque era súper tupido. Ajá. Sí. Desde esos años él era soltero, el año 40. Sí. Y un día dice que el vasco dijo que él iba a pasar aquí. Ajá. Y ahí se vino. Y en esos años había de esa carabina que había antes. Sí. Ya, de esa, ya. Uno. Un patrón que él tenía aquí en este río Ñari, ahí donde vamos a pasar. Ya, un patrón aquí vivía y tenía cualquier animal, y mi mamá trabajaba de peón en esos años. Ajá. Entonces el patrón le pasó la carabina al vasquito para que se meta por ahí. Aquí va el río Ñari, para él. Ajá. Incluso la cosa que la primera noche el vasco avanzó, ya pues dice que la mitad más o menos del cerro era pura montaña, así como acá, sí. Ajá. Entonces dice que en la noche hizo un jueguito, donde se quedó a dormir porque él iba a pasar. En la noche dice que se vino un río y nos venía, parece un león de arriba. Y el vasco, con el mismo miedo que le dio, ¿cómo se llama? Ajá. Le puso el dedo a la ¿cómo se llama? El engaño, a la carabina. Ajá. Y no se lo atravesó. Donde le disparó el balazo. Ajá. Y al otro día llegó ante el patrón de mi papá, que estaba por la bañera, a gritar. Y el patrón le dijo, apuesto que este se accidentó y viene de vuelta. De que hay que llevarle caballo para que cruce el río. Papá, que él lo fue a buscar al vasco, hablaba mucho. ¿Y con el dedo colgando, contaba mi papá. Y por... dice que en esos años, ¿de a dónde que usted iba a ver? ¿De a dónde? No había nada en esos años, el año 40 no había ni una cosa. Ajá. Iban a Argentina a buscar las cosas. El que le pasaba un accidente se hacía remedio solo. Este es el puente de Ñadi. Este es el puente. Sí, no, este es el río Ñadi. Entonces dice que le dijo mi papá, apriételo bien fuerte, yo le voy a cortar con el cuchillo el dedo, el resto que le... Para que no le quede colgando. Claro, y tienen que hacerle remedio para que sane, pues. Claro, si no sí. Se le encangrina todo eso. Sí, pues. Así que dice mi papá que él lo cortó bien, y el viejito le afiló bien el cuchillo. Y llegó y corta bien el dedo. Pastorillo, que no sé si lo conoce usted. No. Ya, ese larga un yodo verde. Ajá. Lo calentó y lo volvió en la mano y le puso y calmó la sangre. Ya. Y hasta ahí quedó el viaje en el Vasco, y por eso ese se llama el Cerro el Vasco. Por eso se llama el Cerro el Vasco. Sí, ahí tenía una historia usted. ¿Ves? Pero, no, excelente, ¿sabe por qué? Porque uno de esas cosas que solo ustedes las saben acá. Porque a mí me pueden decir, es el Cerro Vasco. Y a mí, yo no tengo ni idea de por qué se llama así, sí. Pero con esa historia que usted me dice, imagínese. Sí, pues si mi papá lo contaba, la historia, y lo metíamos en el trabajado. O sea, nosotros cuando crecimos lo acompañamos muchas veces con los pilcheros por este mismo camino. Ajá. Claro, con 3 o 4 pilcheros, a comprarle a buscar la comida. Y ahí él nos contaba las historias que pasaban y todo eso. ¿Y usted se acuerda entonces cuando hicieron este camino? ¿Cuál? Este, ¿acá dónde vamos? Sí, pues, este camino tiene muchas historias. ¿Sí? Sí, muchas historias, y algunas bien bonitas y otras media tristes, pero hay una... Allí le voy a contar una historia, cosa que cuando se vaya para su país no se acuerda. Ajá.
va con su hija bajó el lugar. No, mi hija se va, yo por eso la traje, porque a ella le gusta la aventura, igual que a mí. Entonces yo le dije, hija, ese es un viaje que nunca se te va a olvidar. Y no se sabe si otro día lo vas a hacer sola o lo vamos a volver a hacer. Porque no es tan fácil. No es tan fácil. Entonces yo le digo, admira toda la belleza de lo que tiene donde nació tu mamá. De la tierra de tu mamá. Eso. ¿Verdad? Porque miren que allá donde tenemos el campo, nosotros, ¿sabes cuánto demoraron a Argentina a buscar combustible? 15 días. 15 días a caballo. 15 días a caballo con su trinchero. A veces que se caían por aquí, por los barros, los sacaban y seguían viaje y así. Y así mi papá nos creció a nosotros. Nosotros fuimos 8 hermanos. Ajá, yo eso es lo que me estaba mi hija, que antes de la carretera toda la gente que vivía acá, su conexión era más que con Argentina, más que con Chile. Sí, pues. Pero los chilenos nunca lo perdían, le digo yo. No, no olvides, eran como personas muy luchadoras. Y la otra historia que me iba a contar. Paso el cable. Este tiene una historia bien bonita esta. Sí. ¿Qué la pensaste? Ajá. Mi papá le preguntaba yo, ¿por qué se llamaba Paso el Cable? Este cerro era muy feo. Ajá. Entonces, ¿qué hacía? Aquí tenían un cable que cruzaban por el lado de Yadi. Ajá. Aquí cruzaban para allá y de allá para abajo cruzaban para este lado, porque este cerro no se podía pasar a caballo. No se podía. No, era demasiado feo. Entonces mi papá una vez dice que tenían el bote con una rondana, un bote chico aquí, pero este era horrible, de esos años muy grande. Ajá. Pero esto ya hacía hartos años ya, porque había llamado, allá afuera había un repente trabaque, había un repente carabinero. Ajá. Y una vez mandaron a una pareja de carabinero. Para allá para que vayan a recorrer para allá y para esto. Sí. La cosa que dice mi papá aquí, él todavía está trabajando con ese hombre allá. Si vinieron los carabineros, tres parece que venían, a caballo, con su pincel. Llegaron aquí a Paso Cable, echaron las cosas dentro del bote. Ajá. Pero ellos no sabían manejar bien ese bote que era con un cable. Con cable. Y usted se iba corriendo hasta salir el cable. La cuestión es que iban en la mitad del río y dice que ya estaba crecido. Iban en la mitad del río y de repente no se dio vuelta el bote. Y cayeron las carabinas, dice mi mamá, todo el río. Allá y todas las cosas. Y salieron carabineros para acá y otros para allá nadando. La cuestión es que de repente dice que él estaba arriba allá con su patrón. De repente dice que unos gritos. Uno de a pie. Y él le dijo, uy, le dijo, ¿qué habrá pasado allá? Capaz que sea en el Paso al Cable, le dijo el bote. Así que ya él le vino a preguntar qué le pasó. Ya le dijo el carabinero que unos compañeros habían salido para el otro lado y él había salido para este lado y se fue a pie, por eso apuntó para allá. Hasta que llegó allá arriba los gritos. Y que habían perdido todas las cosas. Quedaron con los puestos y yo no sé cómo en esos años no se ahogaron. Imagínate, sí, porque eso es frío, es agua ahí. Claro, y hondo, dice mi papá. La cosa que el patrón de él le dijo después que vinieron a rescatar los otros por el otro lado, con caballos, con chacos, y le dijo el patrón Nazareno, ya, pues ustedes no son tan malos, llévenlo preso, añade. Ajá. ¿Por qué había hecho eso con ellos? Y después dije mi papá que los carabineros venían cachados y ¿cómo se llama? Y todo mojado. Así que ya que se saquen la ropa y que sé que en esos años era súper escasa, la cosa que el viejito
decía mi papá que le había pasado hasta una bombacha de Argentina de su año. Ajá. Iban a Argentina a buscar. Sí. Andaban vestidos como ahora. La cosa que dice que los carabineros se transformaron todas de bombacha y de aparejadas después que habían pasado todo el susto de que fácilmente se hubiera ahogado. Y dice que por eso quedó el paso al cable después. Ah, por... por años en el paso al cable. No encontraron ni una copa de puesta. Nada. No, se la llevó a todo el río, crecido en esos años. Se la llevó tú. Sí. Terminó el... Sí. Pasó un cabo. ¿Quién te va a golpear, amigo? No te lo voy a dejar pasar porque a mí no me gusta. No voy a ir acelerando. Pase porque para llevarlo aquí atrás de mí como que me va siguiendo, yo voy tranquilito. Yo voy a mi propio paso porque me falta mucho todavía. Porque si no, lo único que acá, usted casi acá, en muy poco accidente van a ver, siempre hemos conversado eso. ¿Sí? Acá en invierno se pone súper feo, pero los choferos los precavido para andar. Ajá. Casi no hay nunca un accidente que diga usted que en el norte, ¿por qué la gente de repente no le toma el peso a la vida de repente? Exactamente, tiene razón en eso. Se sienten cuando se suben al carro, se sienten dioses y se les olvida todo, solo piensan, no sé qué será. Y ese apuro llegar a casa y corren y de repente tremendo accidente, muere familia completa. Ajá. Ah, no, gracias, digo yo, que por qué no se toma, no se le toma el peso a la vida, no se piensa, no, corramos tanto, vamos despacio, ¿cierto? Sí, sí, verdad. ¿Qué saca ustedes, como ustedes salieron a conocer la carretera central, ustedes se pongan a correr despacio, que Dios quiere un accidente, qué es lo que se gana, ¿cierto? Pues, imagínese. Claro, no importa, se demora un poquito más, pero se va seguro. La cosa es llegar seguro, sin ninguna novedad, así como salió. Sí, pues. Y de eso se trata, de... Claro que sí. Pues, no se trata de ser el primero en el camino, como muchos... En la ciudad la gente como que... No sé, como que pierde el sentido de la vida, no sé qué le pasa. Que la gente dice que la gente en la ciudad está muy alterada y... Y sufren, ¿no ves que siempre están diciendo que sufren de estrés? Eso. Y aquí ni la gente ni sabe qué es eso, ¿verdad? Porque si yo le pregunto a usted, ¿usted sufre de estrés? Me va a decir que ni sabe qué es eso, ¿verdad? No, porque sí, que de repente es verdad, sí, cuando uno trabaja, así como yo trabajaba en esa panadería, sí, es verdad. Ajá. Porque uno está cansado y más le piden, y más le piden, y ya está cansado, quiere irse a la casa, sí, hace calor. Y ahí, como que está ahí nomás, entonces, es verdad que en el trabajo, cuando decís que es demasiado, uno también se pone... Sí, se... ajá. Se estresa. Sí. Ya, dice yo, me pasó así, y me dije, le dije a mi jefe, ¿sabes qué más, jefe? No trabajo más, sí, pero voy. Claro. Me llega más peligro, y dale nomás. Y de repente uno le dice, jefe, pero no se da cuenta usted que el sueldo de... Ajá. Entonces ya, yo no me hacía drama, ya pues tomen la foto y no vamos a llevar a nuestro país, dice, porque hoy el pan tan rico, y iban a Villa O'Higgins y de vuelta a ver si me pasaban a ver y yo no estaba. ¿Y qué clase de pan hace usted? De todos los panes que... Un día le voy a traer a mi esposa para que me le enseñe a hacer eso, porque ella, mi esposa sabe hacer pan también, pero otro pan, no del que hacen acá en Chile. Ah, y sabe hacer tortas y todas esas cosas, y le fascina la cocina, ella se vuelve loca. ¿La cocina? Ah, sí, le fascina. Y bueno, hasta cuando hemos ido a El Salvador, a mi país, fue a aprender a una panadería que le enseñaran a hacer pan
el pan francés que le llamamos nosotros allá, que acá le llaman, no sé cómo le llamarán a ese pan, ¿verdad? ¿Cuál es el amasado? No es el amasado. ¿Ese es el pan francés que dice usted? Sí, yo creo que ese es. Sí. Porque he aprendido a hacer muchas clases de panes. ¿Ya? Así que cuando la traiga por acá, la voy a llevar ahí donde usted, que me la enseñe. Pero ahora yo ya no trabajo con la panadería Rojita. Ya no, pues le enseña a hacer mermeladas entonces. Ay, sí, sí, pues. Entonces yo... Me olvidé de vivir, como dice la canción, de tanto jugar con los... Sí, pues, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Es la verdad que sí. Hay gente que se empecina tanto con el trabajo y con hacer dinero, sí, pues, que no se olvidan de vivir y no gozan la vida. No, pues, y después un día se van, ¿qué es lo que te llevan? Los recuerdos nada más. Los recuerdos. A veces hasta la familia se deja de lado. Hoy día pues, tenemos que compartir algo. No, yo no puedo porque tengo que ir a trabajar. Sí, ¿cierto? Sí, o no tengo, dice, no lo puedo dar, no puedo. Sí, bueno. Esa es la realidad que se vive. Yo el otro día conversaba con mi hijo, le decía, porque él cuando él nació ya mi papá se había terminado ya. Ajá. Entonces él conoció a su pura abuela, ¿no? Abuela, que ¿no? La tiene muy... Y entonces yo le decía a mi hijo, tú hubieras conocido, le decía yo, a tu abuelito, tú ibas a quedar impresionado, porque, como decía mi papá, le decía, era un hombre que ¿cómo se llama?, que vivieron con mi mamá. Mi papá tenía 40 años cuando se casó con mi mamá. Oye, mi mamá tenía 22 años, imagínense. Imagínense. Claro. 22 años y él 40. 22 años y él 40. Sí, él siempre nosotros nos decía que él pensaba que cuando, si él no se casaba a los 40, él no se iba a casar. Se iba a quedar solo. Solo, sí. Y él decía, cuando estábamos todos en la casa, decía que él nunca había, pensaba él que nunca iba a tener un hijo que le ayude y le diga, hagamos esto. Ajá. ¿Cierto? Sí. Y entonces él se casó a los 40 años. Y después tuvo... hijos, se crecieron y fueron sus mejores ayudantes. Entonces él decía que él era un hombre totalmente feliz. Feliz porque, mire, que tenía 40 años cuando se casó. Ajá. Y creció los hijos y después nosotros fuimos sus ayudantes, su guía de viaje, toda la cuestión. Todo. Y yo le decía eso a mi hijo y yo le decía a tu abuelito. Él, mi mamá decía, ya, voy a ir a regar la quinta cuando se vinieron a vivir, fue a cada compra. Ajá. Voy a ir a regar la quinta, él al tiro más se ponía sus zapatos, ya, yo voy contigo, mira, yo voy a comprar, ya, yo voy contigo, yo voy a ir a la fiesta, ya, vámonos dos. Iban los dos después de viejo a la fiesta. Sí. A bailar, sí, pues. Y yo le decía a él, y fueron un ejemplo para nosotros, en ese mundo nos hacíamos. Mi papá muy respetuoso, él nunca le dio una mala palabra delante de nosotros, mi mamá no. Ajá. Eso era, él era sagrado, 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 así le crecimos nosotros. Entonces nosotros llevábamos lo mismo. El así. Mismo, sí. Claro, llevábamos el mismo ejemplo de él, de que siempre si uno va a hacer un trabajo, el otro no puede estar sentado. Ajá. Escucha, yo te voy a ayudar, hagámoslo en un ratito, sin un trabajo. Ahora, todo el día, vacaciones, y como le contaba recién ya, cuando tuve 16 años, porque mi papá era un hombre bien franco, él reunía a su hijo y le decía, aquí el que quiera salir a trabajar, sale a trabajar, pero yo, cuando yo salí a trabajar muy nuevo, fui muy responsable en el trabajo, muy honrado. Ajá. Ya, que uno tiene que tener esas cualidades y ser responsable en su persona igual y todo, hay hartas cosas, pero yo no le digo a ninguno si quiere irse a trabajar, yo le doy plata y vaya a trabajar, aprende a trabajar, un día le va a servir conocer, tratar con otra persona.
¿Usted recuerda cuando empezó que hicieron esa ciudad? El Cóclate. Ajá. Antes estuvo allá en el valle Chacabuco, porque el año 40, cuando mi papá llegó aquí no había nada, había unos turcos. Ajá. Bueno, ajá, ya. Unos turcos que eran de Claniche, no sé cuánto eran. Ajá. Eso era lo único que habían dos casitas, parece. ¿Sí? Sí, claro, y mi mamá decía de que cuando ellos se casaron en 52, ahí habían traído uno que hacía de registro civil. Y ella se fue a casar ahí, en una casita chiquitita, un hombre que murió hace años. Claro, y de ahí después del 52 empezó a formarse Hipócrates. Sí, antes se llamaba Pueblo Nuevo, allá donde estaban, en Chacabuco. Ajá. Ahí vivían, ahí. Y de ahí se empezaron a formar después. Empezaron a llegar los primeros. Y ahí se empezó a ir también, después del 52. ¿Después del 52? Sí, porque al 55 mi papá fue allá a Argentina. Esa escuelita tiene clavos de Argentina. Ajá. Mira, imagínense traer clavos de allá. Y la hicieron de puras escuelas. Porque había cualquier cifrín. Ajá. Sí, pues, y lo hicieron de segundo piso para ver cuántos alumnos iban a entrar con cocina, con todo. ¿Con todo? Claro, y dice mi mamá, contaba a nosotros, de que lo primero mi papá fue a luchar por Tortel y fue a Punta Arena. Ajá. Donde allá de repente le salió una señora que había estudiado para profesora y no tenía trabajo. Sí, pues. Entonces la señora, mi papá le conversó que ellos estaban haciendo una escuelita. Ajá. Para su hijo, para nosotros, para otros vecinos, para todos. Así que la señora dice a mi mamá que ya se le ocurrió venirse en esos años con su familia. Ajá. Sí. Y si vinieron acá, ¿cómo se llama? Acá a Tortel. A Tortel. A Tortel. Y después la señora se vino con trajo dos hijos y su marido. Imagínese usted en esos años. Y lo trajo y dice mi mamá que hasta la comida era media escasa porque Tortel recién se estaba formando. Ajá, o sí. Sea que Tortel se formó en qué año más o menos. En el 55. O en el 55. Sí, claro. Entonces, cuando mi papá le contaba que fue a Punta Arenas la primera vez, en 55, fue a hablar allá con la Armada, porque lo trataron de loco. ¿Sí? No, si tengo cualquier historia. ¿Y por qué le trataron loco? Porque imagínese usted, hubo una compañía de acá. Acá estos campos estaban todos tomados por una compañía. Ajá. Entonces decía la gente, porque uno, usted sabe que del campo uno es ignorante, pues. Sí. No es como ahora. Ajá. Ya. La gente decía que cómo, si esa compañía no hacía sacar un buque, lo iba a hacer a sacar él en Tortel. Ajá. No, pues, eso se necesitaba mucha plata para que usted haga que un buque, la Armada se interese, ¿cierto? La Armada se interese. Sí. Eso significa mucha plata. Y si esa compañía era rica y tenía a la gente bajo pisando allá. Ajá. Entonces mi papá le dijo, no pues, no te andas pensando eso, yo voy a ir a Punta Arenas, voy a ir a la Armada y voy a comentarle al comandante, dijo, de lo que nosotros estamos pensando por hacer, por Tortel. Ajá. Así que ya, pues, se fue allá el comandante y le dijo lo que ellos estaban peleando, que de repente los hermanos argentinos se portaban mal y les cerraban el paso, tenían que andar contrabandeando en la noche, corrían peligro con los mates y toda la cuestión hasta afuera. Entonces el comandante le dijo a él, ya, voy a ordenar un buque chico que vaya. Ajá. A Tortel, ya, y le va a dejar una nota a ustedes, espíritu, ¿qué pueden hacer para que nosotros vamos otra vez y le llevemos vivo? Fueron a los días, después que mi papá volvió de Punta Arenas, había vuelto, yo no me acuerdo, por acá afuera seguro. Ajá. En esos años, porque por Tortel no había. Entonces cuando bajaron a Tortel con esa balsa de madera de cipre, que llevaban antes con bote, chicos, en esos años le diré que andaban a puro remo. A puro remo. Por el baque para arriba remo, ajá, el agua hasta la cintura tirando su bote. Así estaban.
Entonces bajaba Tortela, había una, en una piedra dice que había un papel. Ajá. Que había vendido el buque, la armada, y le había dicho que lo más posible se hagan un galpón para chiquitito, que sea, para que le iban a traer vidrio y le iban a dejar en el galpón. Ajá. Entonces él lo fueron a Tortel, dice que mi papá ya visionado, hicieron la balsa y ya llevaron madera, aunque no le habían dicho nada para que armen la casa. Ajá. Con el galpón, con otro vecino, todo entusiasmado, porque ya estaban cansados ya. Así que dice que armaron la casita, pues, con puro ciprés, pues. Y te cuela, ¿de dónde iba a conocer una chapa? Usted nada. Ah, claro. No, en esos años no había nada. Pero eran tan inteligentes ellos que hacían la cuestión de tejuela y arriba la balsa hacen una cuestión y la meten ahí mismo y la llevan. ¿No? Aquí esa la balsa es como un puente flotante que se va por el río. Ajá. Sí. La cosa que dice que no sé. 4 o 5 días se levantaron la casa. Uno deschando de tal y póngale. Porque el buque le dijo al caballero de armada que iba a volver al prontito. Ajá. A dejarle la carga. A los vidrios que traían de Punta Arena para venderle a ellos acá. Sí. Así que decía mi papá ya. Pues dice que la primera vez que llegó el buque de armada a Tortel. Ajá. Había un hombre aquí de estos que andan con una guitarrita cantando por ahí. Porque le llamaban Lucho de las Pollas. El viejito no se encaletó con mi papá y dijo que él iba a ir a Tortel también. Iban a la barcaza. Ajá. La cuestión es que dice que ya iba a llegar la barcaza. Mi papá estaba todo reunido dentro de la casita, del galpón. Que le llamaban el galpón rosado por años. Que después yo creo que ahora no está, yo he reído, pero no está. Entonces el viejito le dijo a mi papá, pero don Octavio se llamaba mi papá. Ajá. Don Octavio le dijo, esto tenemos que inaugurarlo, le dijo el viejito, mientras llega la barcaza. Ajá. Y le dice mi papá, ¿y con quién lo vamos a inaugurar? Pero ¿cómo? Dijo, yo tengo mi guitarra, le dijo el viejito. Y usted le dijo, ponga un cebador de mate, porque era la única... algo que tenía. Dijo, y armamos la fiesta. Y había otros llevaron, no sé, como dos países que llevaban sus mujeres. La cuestión es que dicen que rápidamente, hermano, armaron el baile dentro del galpón. Ajá. Claro. Y él dice que había un cebador de mate y ese le iba cambiando mate al otro y el viejito tocaba y cantaba la guitarra. Pucha, dice mi papá que tiene una fiesta lista. Cuando de repente apareció el buque de la armada abierta, dice que le tenía más grande. La cosa que le llevaron vibre, todo el puta arena le saquearon a ellos. Listo, adiós, se terminó toda esta especie, aunque vengan por el agua hasta arriba, por el baque, pero no tenía nada que andar y para acá, para afuera, con pincheros, nada. Claro. Empezaron a traer sus pibes y todo. ¿Y por qué le llamaron loco a su papá, po? Ah, porque lo mismo que le contaba, que la compañía no era capaz de hacer a sacar un buque y la compañía era una cuestión de plata. Ajá. Claro, la compañía que había, que tenía los cuantos trabajadores y todas las cosas. Entonces los otros vecinos, en vez de decirle, bien, pues vaya a luchar nomás y vamos a conseguir. Esto lo llamaron de loco, que estaba loco, que cómo iba a ser posible que él, un pobre, iba a ir a hacer a sacar un buque de la armada. Pero estamos cierto en Chile, tienen que apoyar el gobierno porque están haciendo paz. Claro, ¿no? Pues claro, si para eso es el gobierno, sí, para eso es. Porque si uno se pusiera a pensar, yo quiero hacer esto, pero ¿cuánto me van a apoyar entonces? ¿De qué? Si ellos dicen de que tienen que poblar porque hay que cuidar por los argentinos, toda la cuestión. Pues, los argentinos como que quieren venir para este lado, ¿verdad? Exactamente. Entonces, ¿cómo le iban a decir a él? No, si ustedes luchen por ustedes, ¿quién tenemos que ver nosotros? No, pues ajá, a ellos les interesa, ¿cierto? Sí, claro. Claro, entonces los otros vecinos estaban mal, pues. Pero mi papá, como él era tan orgulloso, dijo, no sé, no hay, no sé.
sabe la historia de antes. Yo voy a tener ya 60 años. 60 va a tener. Sí, pues entonces esa historia, su papá uno se la contó y toda la historia. Y uno ha visto crecer a Tortén como está ahora. Y mire ahora como lo mismo que conversamos recién. Ajá. Cómo está Tortén de nombrado y toda la cuestión. Ah, por todos lados, todo el mundo quiere venir a Tortel. Sí, pues, pero de repente también hay que pensar en cuáles fueron los primeros que dijeron aquí, quien quita un día puede hacer esto. Ajá. ¿Cierto? Sí. Entonces, tiene que haber alguien que diga, no, si se puede hacer, yo voy a ir a... Como dicen, que en hablar no se pierde nada. Claro. ¿Y ese qué? ¿Un río o qué? Este es el Lago Esmeralda. ¿Lago Esmeralda? Lago Esmeralda. Yo creo que a usted le debería de hacer un documental, por ejemplo, TVN, para que cuente la historia de cómo se formó Tortel. ¿Ah? Le digo, a usted le debían de entrevistar los de... Los de TVN, para que todo el mundo sepa cómo surgió Tortel y cómo se luchó. Porque mucha gente, como usted dice, hoy solo llega y son nuevos y ni saben lo... Sí, pues, ni saben, a veces uno escucha y dice, no, llegó tal persona, se hizo así. Uno dice, no, pues ahí está mal la cosa. Pues, la cosa tiene que, como yo le dije el otro día, uno que hace documentales, le dije, mira, yo estuve viendo una revista, le dije yo, donde sale la... ¿Cómo? ¿Cuándo se inauguró Tortel? Y nada que ver. Sí. Mira, yo tengo tanta edad y tú eres muy joven. No, me dijo, señora Luisa, yo no he escrito eso. Ah, ya, le dije yo. Está bien, entonces. ¿Y no le preguntó y quién lo escribió entonces? Igual, yo le dije, oye, ¿sabes quién? Te voy a hacer una pregunta porque sé que él escribe y hace documentales. Ajá. Porque de repente, como dice usted, se va por las puras nomás y nunca le investigan bien. Claro. ¿Cómo es la cosa y toda la otra? Y ahí me dijo, no, señora Luisa, usted no se preocupa, yo no he escrito eso. Sí, le dije yo, porque si tú quieres escribir algo, mira, un día lo juntamos, yo te contaría muchas cosas que me contó mi papá. Ajá. Y mi papá fue un luchador, le dijo, mucho viejito Sandoval, le dije, bueno, los pioneros de Tortel, le dije, pues yo tengo cualquier historia, le dije, hasta una anécdota, tengo, le dije yo, así que, le dije yo al cabro, pero tú, si tú estudiaste para eso, tú tienes que juntarte con la gente que realmente... Pues, exactamente, porque tú sí. No te caiga en la que te escribe un libro y uno lo abre y lo empieza a leer y dice, ¿qué está diciendo acá? ¿De dónde sacó esto? Dice usted, claro, esa fantasía. Porque de repente, como dice la persona, se termina, se muere y después se olvida. Y viene claro. Lo otro y se lleva los laureles. Ajá, exactamente, sí. Sí, así es. Claro, si eso uno lo vive y se lo dice. Lo conversábamos con mi hermana cuando me vino a dejar aquí a la carretera recién, que ella vio un documental que dice que igual uno dice una cosa y otro dice otra. Y dice, no, pues aquí tenemos que hablar la verdad, no tenemos nada que estar y realmente entrevisten a la gente que llegó. Pero para que uno de repente, como dice usted, lo vea en la tele y dice, ah, sí, es verdad, sí, porque, eso también. Sí, porque por ejemplo, para el extranjero que no sabe nada, lo que le dicen ahí es lo que uno cree. Y usted, o personas como usted, su papá, que realmente estuvieron ahí, saben la verdadera historia. De la lucha, imagínese eso de que su papá fue allá. Hablar con la armada, eso, son cosas que no las dicen ahí. Sí, entonces por eso le digo yo que debían dedicarse un poquito más. Claro, investigar más. Investigar un poquito más al cabo. Un día cuando dije la pregunta, cuando yo vi la revista, le dije a mi viejo, le digo, oye, ¿qué pasa aquí? Esto no es nada que tenga, ¿cómo se formó Tortel? Le dije, chuta, los primeros ahora ya no salen, los nuevos se están llevando todos los laureles. Ajá, ¿verdad? Me dijo, ahí está, pues. La lástima que uno, como dice usted, nunca tiene la oportunidad cuando viene la televisión nacional para acá, porque ¿sabe por qué? Porque acá la gente ni siquiera le avisa. Ajá. Acá el alcalde no le va a decir a usted si van a la muni, no le va a decir, oye, ¿sabes?
Y anda en televisión nacional, mira, queremos hacer un documental, quién sabe mejor la historia de este o lo que vivieron antes. ¿Toda la cuestión? Sí, no, sí. De repente uno de la tele sale. Pasó por poca la historia. De toda la cuestión, pero acá no sé, como que de repente el alcalde como que no le da mucha importancia. ¿Sabes qué pasa? Que no aprecia lo que tienen a veces. No sé ni será eso. Porque eso es parte de la cultura del país, eso que usted cuenta. Estuvo entretenido, ¿verdad? Lo voy a llevar para la chica, ¿cuál lo voy a llevar a su país allá? Claro. Lo que papá va a levantar allá abajo. Sí, bueno, pero así uno aprende, imagínese. Sí, bueno. Porque si no le si le hubieran contado otra historia. O hubiera creído, o mi hija también, que no sabe nada de Chile. De la carretera, pues fue el Pinochet que la hizo esta carretera. Sí, él la hizo. Él dijo, vamos a hacerla, o cómo se llegaría no, a eso. De antes estaba marcada. Oye, estaba destinada. Sí, estaba destinada, se hablaba mucho de antes de la carretera. Mi papá decía siempre, ajá, la carretera austral nunca se va a hacer, hija. Hasta cuando él iba acá, no me olvidé mostrarle a dónde iba cuando ya iban avanzando el último año que yo acompañé a él acá, al campo. Ajá. Con Pinchero. Y ahí dijo, ay, ahora se va a hacer la carretera. Es una lástima, dice, que yo me tengo que ir después, dijo, pero ustedes la van a disfrutar un día, mis nietos la van a disfrutar, dijo. Y mire, y era verdad, ¿no? Ajá, claro. ¿Cierto? Sí. La verdad. Él, pero yo le decía, pero nosotros la vamos a disfrutar, pero tienen esos años, que no está pago y eso va a quedar en nuestra memoria, ¿no? Del, sí. De luchar. Y mi mamá igual, a los 22 años, eso le decíamos a ella, ¿cómo? ¿Qué estabas pensando tú venirte a este campo? En eso, claro. Estaba locamente enamorada quizás, porque cuando uno está enamorado es que hace locuras, dice. Sí. ¿Verdad? Que hasta ni hambre le da. Eso sí que es verdad, porque como ella, 22 años, casarse y irse al campo. Ajá. Claro, irse al campo allá. Y mi papá era de eso, que quizás yo también le saqué algo. Mi papá decía, yo tengo que tener una cosa para casarme, ¿cómo no voy a tener nada y voy a buscar una mujer? Ajá. ¿Cierto? Entonces por eso él fue a buscar ese campo y su casa, toda la cuestión. Decía mi mamá y yo llegué a mesa puesta. Oh, ya le tenía todo hecho. Todo hecho, sí, pues. Pero después que pasó en esos años era tan aislado allá abajo que mi papá se le ocurrió apuntar en la pelea por este cartel. Y ella tuvo 4 meses sola. Que casi no andaba ni un alma con su perro. O sea que su papá sí que. Sí, pues. Porque imagínese, eso dirá 4 meses sola. 4 meses dice mi mamá que estuvo sola. Sola, sola. Dice que a veces ella salía a ver sus animales, tenían animales porque llevaron. Ajá. Animales, tenía animales. Y dice que tenía un caballo que le había regalado su mamá. Dice que le daban ganas de agarrar su caballo y venirse y dejar todo botado. Y después miraba a sus gatos, su perro, tenía gallinas y decía, no, estoy loca. No los podía dejar. No puedo dejar estos animalitos botados, ¿cómo me voy a ir? Y ahí volvía a la casa y seguía trabajando, dice. Pero ahí le daban ganas de comer ni una cosa y no se veía ni un alma en esos campos. Imaginen, no, claro, imaginen esa soledad. Claro. Dice que ella no conocía. ¿Usted ha escuchado hablar de la creciente colonia? No, ¿qué estaba escuchando? No, ya. En esos
baño. No, no he escuchado nada. Ya, bueno, el presidente Colonia tiene una historia. Ajá. Ya, mi papá le dijo a mi mamá esa vez, era el verano, en este mes. Ajá. Claro, le dijo, oye, ¿sabes qué? Va a venir el presidente de Colonia por ahí por enero. Le dijo, tú no te asustes cuando venga, le dijo. Porque aquí, le dijo, el baque sube mucho. Ajá. Entonces tú no te asustes, le dijo. Acuérdate. ¿Aquí para dónde me voy? ¿Ah? ¿A dónde me voy? Vamos acá. Vamos por aquí, bajemos por aquí, le voy. Ok. Entonces, ya pues mi mamá se puso a hacer queso fuera de campo. Y ahí que te y a ordeñar, pues. Dice que un día se levantó mi mamá temprano para ordeñar. Más allá le voy a decir dónde agarremos, porque vamos. Y el banco me dice dónde está, porque ya, ¿sí? Mi hija quiere ir a saber si sacamos plata. Cuidado. ¿Va a pasar enseguida el banco, niña? Vamos a ver si quieres, vamos ya y... Aquí, porque aquí te puedes meter por aquí, ¿no? La peña. Acá a la izquierda. Sí, así después venimos a su casa más tranquilo y no estamos apurados. Venimos a ver su mermelada. Ya, ahí, donde está el auto, parado, puede doblar para abajo, tío. Este. Aquí, allá. Ahí, donde dice para allá. Y cuando vuelva, para allá. Pero aquí no se puede ir a la derecha, uno. O ahí, allá en la otra doble, sí, allá donde va el vehículo. Sí, en la otra. Qué bonito está el centro. Ah, sí. Y nosotros solo pasamos por allá, pasaron. Claro, no, aquí está bien bonito el pueblo. Ese blanquito es banco ya, ¿viste? ¿Cuál? Allá. O ese. No, pero si está la... Ah, ver, que si la está, casa el cajero. Ya. Ahí está el cajero. Tenemos. Hija, mira si hay señal acá para que reservemos el pozo ese. Tenemos que reservar el... ¿Cómo es que se llama? Eso para subirnos a embarcarnos de nuevo allá en Chaitén, creo que es. Ah, ¿y cuál quiere ver? No, quiero ver si hay... Sería. Y llegando acá, ahí en la, ahí por donde está el para ir para Argentina. Ya. El paso internacional, por ahí. ¿Y acá? Ah, bueno. Aquí, para aquí. ¿No? Para allá. Voy a salir de acá, después no me pierda. No, si viene por esta misma calle, vaya usted. Ajá. Pasa por ahí mismo, vaya. Se va por ahí, la chica que no se acuerda. ¿Dónde iba la chica en la bicicleta? No, yo. ¿Y acá? Para allá. Eso. Uy, me quedé. Espérame que yo ando aprendiendo a manejar este carro. Ah, me apagó. Soy experto todavía en manejarlo, por eso. Tenía que subir de una vez porque si no... Eso. Y no lo vamos a dejar en tu casa. Este vehículo, el otro, es mi casa. Aquí es mi casita. Acá. ¿Y ellos son sus perros? No.
que sí que estaba haciendo bien ahí, pero... ¿Qué? Oh, ajá, sí, este... Bien, ya ahora ya salimos del pueblo, ya tomamos el... Nos fuimos temprano porque tuvimos que tomar un como barco otra vez para salir de allá. Y ahora ya vamos de regreso. Para la casa. Yeah. Ajá, yeah. Pero, o sea, estamos súper lejos. Pero... Yeah, pero nos vamos a ir como venimos. No, es que la onda es que como ya conocemos, ya sabemos, o sea, ¿para qué nos vamos a ir, digamos, a Argentina? Hay que cambiar plata, a lo mejor nos perdimos. Pues de aquí salí mal, me vine. Ajá, mucho atado. Mucho atado, entonces ya, yeah, este, pero ya vamos, tenemos que llegar a un pueblo ahora, o sea, como la ciudad de aquí, porque vi la imagen aquí, cómo vive la gente, exagerado. O sea, es increíble, ya. Y entonces ya vamos a llegar ahí, ojalá hoy, y después este, el miércoles, porque hoy es lunes, a mí es martes, el miércoles tenemos que llegar a tomar este, el bote ese que nos lleva desde Chaitén hasta Puerto Montt. Es 5 horas. Ese es el que tenemos que, hoy en la noche, ojalá que nos quede un lugar que tenga wifi para que así pueda reservarlo por la computadora. Y ya al llegar, ya al tomar eso, el miércoles, este, llegamos allá a todo y después ahí llegamos a... Vamos a tomar otro. Vamos a tomar otro que pasa casi cada 45 minutos y después de ahí llegamos a Puerto Montt. Y ya de Puerto Montt llegamos ahí en el día. Ya al llegar a Puerto Montt estamos cerca. Sí, pues como. No, pues como el jueves. Sí, con el jueves. Y ahora pasamos al banco para sacar plata. Ya, yeah, porque viera ella, o sea, tenemos, pero no, teníamos como menos, de, como teníamos como 100 pesos. Ajá, eso es lo único que teníamos. O sea, 100, sí, pues 100, no, como 80 mil. Pero, este, allá donde estábamos, mami, viera, no podíamos, no había banco, no había nada, había caja vecina, pero solo se podía sacar 10 mil. Yeah, pero no había nada, no. Pero... No, porque justo aquí hay un banco estado. Entonces el tiro pude sacar. Vieron, cuando veníamos de regreso recogimos una señora. Y ella nos venía contando un montón de cosas. Hasta nos llevó a la casa y nos dio mermeladas, porque ella hace mermeladas.